Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundo Souls. Hoy vamos a hacer una nueva build. En este caso va a ser una build cosplay del Caballero del Humo. Y os voy a enseñar y explicar cómo conseguirla lo antes posible para que de ese modo podáis utilizarla prácticamente desde el inicio del juego. Además, vamos a tratar de que sea una build cosplay lo más rigurosamente posible. Y vamos a conseguir que podamos buffar también el ultra espadón utilizando un glitch y de esa manera semejando un poco pues la manera en la que aparece en su segunda fase. Ya sabéis que el ultra espadón del Caballero del Humo en Dark Souls 2 no se puede buffar, pero bueno, vamos a utilizar un glitch que lo vamos a hacer muy parecidamente. Como estáis viendo, como personaje me he escogido al caballero, que creo que es el que tiene las estadísticas más equilibradas para esta run y más propicias. Y como regalo de inicio, importante la escuadra de la adversidad. Lo primero, como no puede ser de otra manera, es en llegar a Mayula, hablar con la Heraldo para que nos dé el frasco de Estus y nos pararemos a recoger los diferentes objetos que hay desperdigados a lo largo de Mayula. También, como no podía ser de otra manera, pues mataremos a Maulin para que nos dé su maravilloso set y de ese modo pues conseguir también más almas extras por enemigo abatido. No os olvides de recoger los 5 huesos de regreso que hay junto a la tablilla de los campeones. Y de camino a la torre de Heide, recoger esta alma de no muerto perdido, al igual que esta otra antes del jinete de dragón, alma de soldado anónimo. Y lo siguiente sería derrotar al jinete, ya sabéis, utilizando el super truco de lanzarlo a través del acantilado. Nos colocamos el set. Y lo siguiente es encender la hoguera de la parte superior y también derrotar a Alicia utilizando el mismo método de empujarla a través de este pequeño saliente. Y así tenemos más de 3.000 almas más que nos vienen bien. Una vez hecho esto, chicos, volvemos a Mayula, hablamos con la gata y le vamos a comprar las 10 calaveras seductoras que vende. Acto seguido ya nos vamos hacia los bosques de los gigantes caídos, encendemos la segunda hoguera, hablamos con Melentia, le compramos la llave de Lenigrast y 6 bombas incendiarias. Y a continuación nos vamos a la parte superior, después de agotar los diálogos para que cuando matemos al último gigante se nos vaya a Mayula. Como os decía, nos vamos a la parte superior y matamos al gecko de cristal para que nos dé 2 fragmentos de titanita. Utilizamos el truco de las bombas para habilitar el atajo. Y antes de enfrentarnos al último gigante, en esta parte recogemos esta gema de vida y el hueso de regreso. Y lo siguiente sería derrotar al propio boss, al último gigante. Como siempre, no os olvidéis de colocaros el set de Seldora. A continuación, nuestro siguiente objetivo sería el perseguidor y utilizando el truco de las ballestas pues lo hacemos de manera rápida. Ya sabéis, esperamos a que Envista haga el ataque de embestir, rodamos y utilizamos la ballesta. Sin problemas. Ya en la fortaleza perdida recogemos el asco a mortecina, que lo vamos a necesitar para hablar con Macduff. Encendemos la hoguera, nos colocamos el anillo de filos, no os olvidéis. Y después en esta cornisa recogeremos este fragmento grande de titanita. Y en la zona donde nos invade el perseguidor, abrimos este cofre metálico y recogemos el anillo de serpiente plateada codiciosa y la rama de antaño fragrante. Encima de la torre recogemos otro fragmento grande de titanita. Y antes de habilitar el atajo que nos daría acceso a Macduff, recogemos esta resina de pino dorada que la vamos a necesitar y ya movemos el barril para abrir el atajo. Encendemos la hoguera y a continuación, antes de interactuar con el propio Macduff, nos vamos a los cofres que hay a la izquierda y los abrimos. En este primero
vamos a encontrar dos fragmentos grandes de titanita. Y en el siguiente, cinco fragmentos normales. Hablamos con él, le damos el asco mortecina y le vamos a comprar dos fragmentos grandes de titanita. Podéis utilizar a este herrero para mejorar las armas si queréis. Yo voy a utilizar a Lenigras, ya es por costumbre. Así que me teletransporto a Mayula. Y a continuación abrimos la puerta para que nuestro buen herrero se ponga a trabajar. Nos vamos consumiendo todas las almas que hemos ido recogiendo a lo largo del camino, incluida la de los jefes. Y hablamos con él y le compramos la maza, que es el arma que vamos a utilizar hasta conseguir la del Caballero del Humo. Y a estas alturas ya la tendremos que mejorar hasta más 6. Que de momento es más que suficiente. Hablamos con la Heraldo. Y le vamos a dar prácticamente todos los puntos a la fuerza, que vamos a poder llegar a tener hasta 40. Y el punto que nos queda se lo vamos a dar a la destreza. Como nos han quedado unas pocas almas, hablamos con Melentia, le compramos 4 gemas de vida. Regresamos a la torre de Heide a recoger la piedra angular para abrir el mecanismo y de ese modo tener acceso hacia la arboleda del cazador. Aquí no vamos a hacer nada más, chicos, es todo lineal. Así que llegamos a los señores de los esqueletos. Y con la maza más 6, pues no deberéis de tener demasiados problemas para derrotarlos. No os olvidéis también de colocaros el anillo, que junto con el set de Seldora obtendréis mayor cantidad de almas. Una vez derrotados los señores esqueletos, iríamos a Valle de la Cosecha, hablamos con Cloan, más que nada para que no se quede aquí, la enviamos a Mayula. Recogemos este trozo de titanita que hay en esta parte, en ese cadáver. Entramos en la zona donde estaría Gavlan para recoger, una vez que matemos a este buen hombre, recoger en este cadáver sobre todo la rama de antaño fragante que vamos a utilizar. Vamos a necesitar varias. La antorcha. Abrimos el mecanismo que nos daría acceso a Pico Terrenal. La primera hoguera, que la encendemos. Y a continuación ya iríamos a la zona del demonio codicioso. Y lo derrotamos igualmente. Y ya tendríamos acceso a la segunda hoguera. En este punto, si queréis, podéis regresar y gastar las almas. Yo voy a seguir, voy a continuar, porque soy un poco masoca. Y aquí, chicos, en Pico Terrenal, pues pasaría exactamente lo mismo. Es llegar a la segunda hoguera, encenderla y encender la antorcha para quemar, ya sabéis, el mecanismo que va a drenar el veneno que hay en la parte superior. Y a continuación, una vez que hayamos hecho esto, pues simplemente es llegar a Mita y enfrentarnos a ella. Y lo mismo, vamos bastante sobrados con la maza y con 40 de fuerza. Además es una muy buena arma con una build de fuerza. Y ya tendríamos acceso al torreón de hierro. Chicos, y aquí sí que nos vamos a parar. Vamos a encender la primera hoguera y nos vamos a ir a Mayula a gastarnos todas las almas que tenemos. Las vamos consumiendo. A continuación vamos a hablar con Melentia y le vamos a comprar unas cuantas gemas de vida. En este caso yo compro 20 y un bicho brillante. Hablamos con ella para que nos dé el anillo de serpiente codiciosa plateada o plateada codiciosa más 1. Hablamos con Lenigras y mejoramos la maza un puntito más, hasta más 7, y subimos de nivel. En este caso se lo vamos a dar todo a la destreza. En total 25 puntos. Volvemos al torreón de hierro
Y en esta parte os voy a enseñar cómo hago yo el recorrido. No voy a hacer ningún corte, lo único que os mate caballero de Alón, quito la imagen. Disculpadme, chicos, la voz. La tengo un poquito cascadilla. Veis que acelero un poco la imagen. Aquí realizamos este saltito, recogemos este hueso de dragón petrificado que lo vamos a necesitar para mejorar el espadón de Raime. Y a partir de aquí tener un poquito de cuidado. Es verdad que llevamos la maza más 7 y vamos bastante sobraditos. Aquí podéis aprovechar para bajaros y recuperar vida. Matamos al capitán. Atraemos a este hasta aquí, lo matamos. Y al siguiente esperamos que apunte con el arco. Y entraríamos en la zona del demonio de fundición. El demonio de fundición tampoco debería ser demasiado problema con la maza más 7. Este combate no lo voy a dejar completo. Aquí hago un pequeño corte. Y ya lo tendríamos. Aseguraos también de colocaros el set para que os dé bastante más almas. Tocaríamos la hoguera para que saliera el perseguidor. Lo derrotamos para que nos suelte el anillo de filos más 1. Como tenemos bastante cantidad de almas, volvemos a Mayula. Nos consumimos también las que tenemos de los jefes. Y aprovechamos para subir otra vez de nivel. Como veis, voy a seguir subiendo destreza porque vamos a necesitarla para el ultraespadón del Caballero del Humo. Subo otro poquito de adaptabilidad hasta 14 puntos para no tener problemas a la hora de esquivar. Hablamos con Melentia. Y en este caso yo decido comprarle efigies. Y vamos a hacernos la segunda parte del torreón y voy a hacer exactamente lo mismo que en la primera. Para que lo veáis cómo lo hago, voy a acelerar la imagen. Y que vierais que es un recorrido bastante factible. Porque en esta zona sí que hay que matarse a todo el mundo, no queda otro remedio. No es conveniente hacer un speed, es mejor ir poco a poco e ir matando uno a uno a los enemigos. Ya veis que con la maza vamos bastante sobrados, como os decía anteriormente. Pero de este modo que vierais que es factible hacer este recorrido con un personaje que no lleva demasiado nivel, aunque sí que tenemos el arma bastante subida. Ya accederíamos a la última hoguera del torreón de hierro. Accionaríamos la palanca que retira el fuego de los mecanismos y encendemos la hoguera. Y antes de continuar y de matarnos al viejo rey de hierro, lo que vamos a hacer es que nos vamos a teletransportar. Nos vamos a Mayula a hablar con Melentia para comprarle más quemas de vida. Y después nos vamos al bosque de los gigantes caídos. Hacemos el truquito este contra las salamandras para acceder a esta zona y de este modo podéis ya tener acceso, valga la redundancia, a la llave que nos dará acceso a su vez, he repetido 3 veces la palabra, al DLC. Es verdad que podíamos habernos transportado a la primera hoguera, recoger la llave de hierro en el torreón de hierro, pero así es más rápido. Y veis que se puede hacer sin ningún tipo de problemas, utilizando este truquito. Muy bien, pues ya tenemos el acceso al DLC, la llave. Lo siguiente es matarnos al viejo rey de hierro, que ya veis que es bastante sencillo. Hacemos bastante daño. De nuevo nos colocamos el set. Y accederíamos a Torre de Bruma. Cogemos las cuñas de fundición del principio. Tocamos la hoguera. Y aquí, chicos, voy a hacer exactamente lo mismo. Una vez que regresemos, voy a acelerar la imagen para que veáis cómo me hago la zona. Antes, para no perder las almas por si me matan, regresamos a Mayula. Hago otra subida de nivel.
En este caso subo un poquitín el aguante. 10 puntos. Subimos otro poco más la adaptabilidad para no tener problemas en esta zona, pues es una zona complicada. 18 puntos. Y ya voy subiendo un poco de vigor porque lo vamos a necesitar. Compramos más que más de vida porque nos harán falta seguramente que en esta zona. Y como veis, partiendo de la primera hoguera, acelero la imagen para que veáis cómo lo hago. En speedrun, tened a mano las calaveras seductoras que las vamos a necesitar. Aquí, en cuanto bajamos, tiramos la primera. Y antes de accionar la palanca que abra las puertas, tiramos otra para distraer a los enemigos. Aquí vais a ver que me equivoco y muero de una explosión, una muerte tonta. Aquí ya lo hago bien, que me escondo y ya tengo el paso libre. Y de esta manera ya accederíamos a la segunda hoguera. De nuevo, os voy a mostrar el camino hacia la otra hoguera, la hoguera central. Vamos a utilizar también las calaveras seductoras. Vamos a ir por esta zona. Y en cuanto descendamos, vamos a tirar dos calaveras seductoras. El único que no es vulnerable a las calaveras es el gigante, así hay que atraerlo. Pero bueno, lo principal es que podáis abrir la puerta, aunque os maten. Y de nuevo ya, a partir de aquí, es hacer speedrun hasta la tercera hoguera, que es la que yo llamo la central de todo Torre de Bruma. Perfecto, chicos. Bueno, pues ahora vamos a continuar el recorrido normal, que aquí también lo acelero un poquito para que no se haga pesado, pero para que veáis que es perfectamente factible yendo así. Es verdad que nos pueden matar porque es lógico, es una zona complicada y sobre todo para el nivel que llevamos, pero bueno, que se puede hacer bien. Una vez que me mate a estas enemigas, voy a pararme porque aquí hay una pared oculta en la que vamos a tener 8 huesos de dragón petrificado que nos van a venir muy bien, ya que vamos a necesitar 15 para mejorar hasta más 5 el ultra espadón de Raime. Y una vez que ya matamos a estos enemigos, abrimos esta zona donde están los otros enemigos con los barriles explosivos, y lo que vamos a hacer es dirigirles, empujarles hacia la pared que se puede romper, que es justamente la que está enfrente. A la izquierda se ve bastante bien. ¿Veis ahí? Como se ve que no está bien formada la pared. Lo dejamos ahí y ahora, utilizando una bomba, abrimos este hueco y en su interior tenemos un cofre metálico donde encontraremos, como os decía, 8 huesos de dragón petrificado. Ahora tendremos que ir a por el cetro incandescente. Antes abrimos el atajo hacia la hoguera por si nos mataran y no tener que repetir la zona anterior. Aquí encontraríamos 2 huesos de dragón petrificado antes de la zona donde nos invade Rachel, donde están los enemigos que explotan. ¿Veis? Y aquí la matamos utilizando el truco de que golpee y hacer el ataque con carrera. Es bastante sencillo. Y ya lo siguiente, chicos, pues sería recoger el cetro. Rápidamente, en cuanto lo cojamos, rodamos hacia afuera y ya utilizamos huesos de egreso y ya llegaríamos a la hoguera. Lo siguiente es utilizarlo para que se pongan en funcionamiento los elevadores. Y ahora nuestro siguiente objetivo sería llegar a la hoguera donde estaría Raime. Para ello, pues voy a hacer otra vez lo mismo. Os voy a mostrar el camino a cámara rápida. Ya que la zona es un poquito complicada, estos enemigos son duros. Lo mejor es que intentéis hacerles un bastak, que es bastante fácil cogerles la espalda, y con la maza los matáis enseguida. Fijaos bien la cantidad de vida que me han quitado ahí, que es brutal. Lo mejor es que vayáis uno a uno, si podéis.
ya que lo fundamental es abrir la puerta donde está el gigante, que es lo más difícil. Veis que aquí me mataron, porque se me juntaron también unos cuantos, como ahora. Y esa es la zona donde os digo, chicos. Lo principal es atraer al gigante, intentar abrir cuanto antes el mecanismo. Y si lo abrís y os matan, pues no pasa nada mientras que hayáis abierto la puerta, que es lo que me va a ocurrir a mí a continuación. Veis que consigo abrirla. Ahí me da el rango de la supermaza y ya estaría muerto. Pero bueno, lo siguiente sería hacer ya speedrun, que ya no es ningún problema. Y una vez que lleguemos a la zona de Raime, es utilizar las cuñas de fundición para eliminar los ídolos y que no se cure nuestro buen amigo. Encendemos la hoguera. Y ya lo siguiente, chicos, sería derrotarlo. Vamos a utilizar el bicho brillante que le compramos a Melentia, la resina de pino que recogimos en la fortaleza perdida. Y os voy a dejar el combate completo para que veáis que también es un combate perfectamente factible. Tal cual vamos, con la maza más 7. Aquí aprovecho, como no tenemos demasiada estamina, en utilizar el golpe fuerte de la maza, que además le quito más vida. Y sobre todo que me quede estamina para poder esquivar. Aquí, por ejemplo, lo hago mal porque me quedo sin estamina y veis que me como el primer golpe. Pero entre los 40 puntos de fuerza, la maza más 7 imbuida en resina y el bicho brillante, pues le quitamos bastante a Raime. Siempre hay que esperar a que golpee. Ya le tenemos en la segunda fase. Ves que ya le hemos quitado casi casi la mitad de la vida. Este es el mejor ataque que nos puede hacer porque queda muy vulnerable y le podemos coger la espalda y golpearle dos veces. Ese golpe lo hace muy a menudo si os mantenéis a media distancia. El que hace el barrido. Exactamente este, ¿veis? Nos colocamos a su espalda. Teniendo un poquito de adaptabilidad, pues podemos esquivar bien el hitbox. Por eso hemos subido hasta 18, creo recordar. De nuevo, el ataque. Fijaos bien que ahí le hemos podido stunear y le he podido golpear hasta 3 veces. Y ya casi casi lo tendríamos, chicos. Ahí no quise apurar, porque si no me lo habría comido ese golpe. Es mejor ser precavidos. Y ya estaría, no os olvidéis de colocaros el set, porque así recolectaréis un buen puñado de almas que nos van a venir muy bien. Y ya tendríamos la opción de ir al mercader que está en el torreón de hierro, que nos va a vender el set completo, la armadura completo del caballero del humo. Aprovechando que tenemos las almas que nos ha dado, pues es bastante caro todo el set, pero bueno, tenemos almas de sobra. Una vez que lo obtengamos, regresamos a Mayula, subimos de nivel, y en este caso se lo vamos a dar al vigor porque vamos a necesitar 24 puntos, ya que el set completo más el ultra espadón pesa mucho y vamos a necesitar subir el vigor más 2 anillos, que ahora los iremos a buscar. Una vez hecho esto, chicos, iríamos al bosque, a los bosques sombríos, recogeríamos esta alma que se encuentra en ese cadáver, rodeado de enemigos, y encenderíamos la hoguera central, la de bifurcación. Accederíamos a la zona de la niebla para coger la alma de caballero y, sobre todo, el anillo de Cloranti más 1, que, como sabéis, aumenta la regeneración de esta mina. Continuamos por la siguiente zona, encendemos la hoguera, que sería la tercera de los bosques sombríos. Nos colocamos los anillos, en este caso, como veis, el anillo de Cloranti. Y antes de continuar, voy a hacer un saltito aquí a la derecha para recoger otra alma de guerrero valiente. Y también, como tenemos varias ramas de antaño fragrante, bueno, en este caso solo tenemos una, porque ya gasté la otra, vamos a despetrificar a este guerrero, porque cuando lo matemos
nos dará la llave colmillo que la necesitaremos para rescatar a Ornifex, que será la que nos haga, fabrique el ultra espadón del Caballero del Humo. A continuación sería rescatarla, como veis. Utilizamos la llave, hablamos con ella y se irá a Seldora. Aprovechamos que en la zona hay unas cuantas almas que nos van a venir bien para recogerlas. Y en este cofre encontraremos otro hueso de dragón petrificado, que es el mineral que necesitaremos para mejorar el espadón. También recogemos esta alma y lo siguiente sería matarnos a Nazca. Perfecto. A continuación vamos a encender la primera hoguera de las puertas de Farros, ya que iremos a buscar un par de cositas allí. Pero antes de continuar, porque es muy posible que me puedan matar, regresamos a Mayula, nos consumimos las almas. Cuidado de no consumiros la del Caballero del Humo. Os aconsejo que la guardéis en la caja de objetos y así os evitaréis ese error. Y seguimos subiendo nivel. Veis que aquí he optado por subir el aprendizaje, ya que vamos a necesitar 10 puntos de aprendizaje para tener una ranura y de ese modo aprender un hechizo, una piromancia en concreto que vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Veis que ahí me he quedado un poquito corto, así que me consumo el alma de Nazca, vuelvo a hablar con la Heraldo y en este caso sí que vamos a tener almas de sobra para subirnos a 10 el aprendizaje y de ese modo tener una ranura. A continuación vamos a las puertas de Farros y aquí cometo un error y los enemigos me intoxican. Pienso que me va a dar tiempo, digo, bueno, voy a dejar esta muerte tonta y justamente cuando subo arriba me curo, pero no me da tiempo a curarme la segunda gema. Muerte tonta donde las haya, pero bueno, la quería dejar para que veáis ese manqueo. Ya en la misma zona cogemos esa alma y sobre todo hacemos este saltito, ya que en el interior de este cofre de trampa, acordaos de que es un cofre de trampa, tendremos otro mineral, otro hueso de dragón petrificado. Perfecto. Lo siguiente, chicos, Seldora, recogemos esta alma de soldado anónimo, la que está en la parte superior, subiendo esas escaleras que había a la derecha, y a continuación nos mataremos a la congregación. No me olvido de colocarme el set, importante, ya que tendremos que seguir subiendo de nivel. Encendemos la hoguera. Y regresamos una vez más a Mayula. Nos vamos consumiendo las almas que hemos ido encontrando. Y seguimos subiendo de nivel. En este caso vamos a seguir apostando por el vigor, ya que aún nos queda bastante para subir hasta 24. Regresamos a Seldora y aquí vamos a hacer este saltito para matar al gecko de cristal y obtener así otro hueso de dragón petrificado. Partiendo de la misma hoguera, si vamos hacia la parte de abajo encontramos aquí escondido debajo de las escaleras otra alma que nos va a venir muy bien. Y en la misma zona, en la parte de abajo, justamente donde estaría Ornifex, en la parte de fuera donde nos invade también el arquero, tenemos este hueso de dragón petrificado. Y aquí os voy a enseñar dónde estaría tanto la hoguera, que no se puede abrir desde aquí la puerta, y también Ornifex. Lo que voy a hacer es regresar a la hoguera y os voy a enseñar dónde estaría esa hoguera, valga la redundancia, para que la podáis habilitar. Aquí os enseño el recorrido a cámara rápida. Ya habéis visto que es partiendo de la misma hoguera en la parte de abajo. Vamos por aquí, está fuertemente custodiada por dos magos y bastantes arañas. Cuando bajamos al pozo, bajando aquí, ya la obtendríamos. Y en la parte de fuera, que es donde os decía, es donde obtuvimos el hueso de dragón petrificado y donde está la puerta también donde estaría Ornifex. Veis que aquí ya he sacado de la caja el alma de Raime y obtenemos, nos fabrica el espadón del Caballero del Humo.
A continuación, chicos, ya que estamos aquí, además lo vamos a necesitar, nos matamos a Freya, que es muy fácil, con la maza imbuida en resina de pino de carbón y la antorcha para que no nos molesten las arañitas pequeñas. Y acordaos de que cuando la matéis, colocaros el set y de recoger la gran alma abrazada, que a veces se suele olvidar y que hay que recogerla del suelo. Una vez hecho esto, chicos, pues regresaríamos a Mayula. De nuevo, nos consumimos las almas que hemos ido recogiendo, las almas de jefe. Hablamos una vez más con la Heraldo para subir de nivel. Vamos a seguir subiendo el vigor, todo lo que podamos. Ya lo tenemos a 24, que ya nos valdría, pero aún así necesitamos dos anillos. Antes de nada, vuelvo a la fortaleza perdida a recoger la llave anticuada, como habéis visto, al lado donde se encuentra Lucatiel. Regreso una vez más a Mayula, hablo con la gata y le vamos a comprar el anillo de los susurros. Nos lo equipamos y vamos a hablar con el hombre escorpión que se encontraría o se encuentra en los bosques sombríos. Hablamos con él, nos dará una rama de antaño fragante, pero sobre todo, una vez que matamos a Nazca y a Freya, nos dará el segundo anillo del dragón que, como sabéis, nos aumenta tanto la vitalidad como la energía y la carga de equipo. Iríamos a los muelles de Nadie, justamente antes de la zona del centinela flexible. Nos matamos a estos dos varegos. Y aquí hay una pared que se puede destruir. Recogemos la rama de antaño fragante que vamos a necesitar. Veis que se nota claramente que hay algo en esa pared. La destruimos y en su interior, sobre todo, recogeremos dentro del cofre metálico el anillo de soldado real que nos aumenta la carga. Entre eso, ese anillo, el segundo anillo del dragón y los 24 puntos de vigor, ya podemos llevar perfectamente todo el set completo sin necesidad de ir en fat roll, sino que ya podemos ir y rodar perfectamente. Nos matamos al centinela flexible. Veis que los llevo colocados todos los anillos. Aquí aprovecho para colocarme el set completo de Seldora y así poder recaudar más almas. Y antes de tocar el mecanismo, vamos a recoger en el cofre metálico la llama de piromancia que vamos a necesitar. Para imbuir nuestro espadón. Ya sabéis que de manera convencional no se puede hacer, lo vamos a tener que realizar haciendo un glitch. Subimos el elevador, cogemos esta alma y utilizando la llave anticuada accederíamos a la zona donde están los dos perros. Y desde aquí también tendremos acceso al elevador en forma de jaula que nos llevará, sin tener que matarnos a los tres centinelas de ruinas, hacia Strait Diolathis, que le vamos a tener que despetrificar e interactuar con él, porque él nos va a vender la piromancia que vamos a necesitar para bufar el espadón. Veis que activamos el elevador y nos lleva justamente a la zona de las celdas donde estaría Strait. Usamos la rama de antaño fragante, lo despetrificamos, tocamos la hoguera. Y a continuación, chicos, y esto es muy importante, encendemos la hoguera de la loma de los pecadores. Aquí, de todas maneras, antes de hacerlo, voy a Lenigrast. Y con los 15 huesos de dragón petrificado que ya deberemos tener en nuestro poder, mejoramos al máximo el ultra espadón hasta más 5. Y lo que os decía, importante, hay que encender esta hoguera, la de la loma de los pecadores. Y ahora os diré por qué. Una vez que lo hayamos hecho, nos enfrentamos a la pecadora, que vamos a necesitar ahora, después, usar el asco de la adversidad. Matamos a la pecadora. Regresamos a Mayula, nos consumimos todas las almas que hemos ido recolectando, subimos de nivel, veis que subo un puntito más al vigor, subo la vitalidad, también el aguante, aprovechando, y a continuación vamos a regresar a la hoguera de la loma de los pecadores y vamos a quemar el ascua de la adversidad. Con esto lo que vamos a hacer es que vuelva a reaparecer la pecadora
en este caso más difícil, como si fuera un New Game Plus, ya que vamos a necesitar su alma en New Game Plus. Pero lo que voy a hacer es, voy a hablar con Lucatiel, que está justamente al lado de la llave anticuada, en la fortaleza perdida, y de camino hacia la pecadora, lo que vamos a realizar es, la vamos a conjurar a ella para que nos ayude en el combate, porque sabéis que New Game Plus pues aparece con dos pirománticos y el combate se complica más. Entonces voy a utilizar a Lucatiel para que la pecadora se centre en ella, y yo, de mientras se está centrando la pecadora en ella, me mataré a los dos pirománticos. Veis que lo que he hecho ha sido rápidamente hacer speedrun y haciendo que Lucatiel me siga sin ningún tipo de problema, sin pararme a pelear con nadie. Me coloco ahora el set de Raime, que nos ofrece muy buenas protecciones. Y ahora, chicos, hasta que aparezcan los pirománticos, intentamos quitarle la mayor vida posible. Veis que la pecadora se va directamente a por Lucatiel, se va a centrar en ella. A nosotros nos va a dejar, así que podemos aprovechar, si es que le damos y apuntamos bien, en quitarle vida. Y llegará un momento en el combate en que aparecerán los dos pirománticos y me iré rápidamente a por ellos. Aquí de momento aprovecho, veis que ella se ciega en Lucatiel, así que aprovechamos para golpearla. ¿Veis? Ya estarían aquí y voy a ir a por ellos. Y vais a ver que van a ser muy fácil, porque de un golpe los vamos a derrotar. ¿Veis? Hay que tener mucho cuidado porque sus piromancias quitan bastante vida. Bueno, pero como estáis viendo, nosotros hacemos bastante daño y de un golpe los vamos a matar. Ya estaría, chicos. Y ya lo siguiente sería encargarnos de la pecadora, que en este nivel pues es bastante más fuerte que Lucatiel y la va a terminar por derrotar. Pero bueno, le damos las gracias a la propia Lucatiel porque ha hecho muy bien su trabajo. Y ahora ya tranquilamente nos encargaríamos de ella. Aún así hay que tener cuidado porque quita bastante vida, incluso con el set completo de Raime. Es curioso aquí el handicap que tiene las armaduras en Dark Souls 2, que ofrecen muy pocas resistencias, protegen poco. Y ya estaría, chicos. Podemos cambiarnos al set de Seldora si queréis y así conseguir más almas, y ya tendríamos el alma de la vieja bruja, que es la que vamos a necesitar. Se la vamos a tener que dar a Straight para que nos comercialice la piromancia. Regresamos hasta donde está él, le damos a la opción de comerciar. Vamos a la sección de los hechizos y, como vais a ver, ya tendremos disponible la piromancia arma de fuego para bufar el arma. Ahora regresaríamos a Mayula, chicos, y lo siguiente que hay que hacer es el glitch de encantar las armas. Arriba aparecerá una sugerencia donde, si clicáis, os llevará a un vídeo donde os explico detalladamente este glitch. Básicamente lo que hay que hacer es, os recomiendo que dejéis todas las armas en la caja de objetos, salvo el ultra espadón y la maza, que las coloquéis una al lado de la otra en el inventario. Y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: nos equipamos la mano piromántica a la mano izquierda, colocamos a nuestro personaje junto a una pared y simplemente lo que hay que hacer es hacer la acción de rodar, y mientras estamos rodando utilizar el hechizo seleccionando, presionando el botón LB o L1, dependiendo de si sois de One, o sea de Xbox o de PlayStation. Y mientras estáis rodando, como digo, presionáis el botón, entráis en el inventario, cambiáis la maza por el ultra espadón y os movéis un poquitín. Si hacéis eso bien, conseguiréis bufar el ultra espadón del Caballero del Humo. Es un glitch un poquito complicado que requiere práctica, pero al final lo conseguiréis hacer. Os recomiendo que veáis ese vídeo, ¿de acuerdo? Donde os lo explico de manera detallada. Aquí veis que no lo consigo hacer todavía, pero vais a ver cómo el siguiente intento ya lo consigo. Ahí consigo cambiar y ya la tendríamos bufada. Ahora me coloco el set completo y ya tendríamos la build cosplay completa del Caballero del Humo. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!